Bolívar a Rosario. Bolívar. Estamos en Alto de Rosario, Cerro de las Brujas, mitológico, que se reunían las brujas aquí. Hacer fiestas. Hacer fiestas, jolgorio. Y que venían de todas. Tamboras. Cerro de las Brujas. Sí hay. San Lucas, Pavola. Pavola, sí, Cerro de Pavola. Yo estoy en Pavola, Fred. En los propios cerros de Pavola. El pelado. El caño, el pelado ese que va allá donde está aquella agua, se ve aquella agua así. O sea, aquello la tiene, este es Ciénega. Y entonces el caño va aquí, va cortando. El mismo donde ustedes venían en la chalupa. Ajá. Ese es el caño, el pelado. Allá está. Enfrentaban al tigre con una matita lanta, se le enfrentaban al tigre. El coro es tierra de tigre. Ese es como son de un berroche. Ahorita de pronto allá lo cantamos, ahorita cuando estamos allá. Ah, bueno. Claro que sí, Dago. Yo siempre recuerdo a Dago, a la señora Rosalía. Sí, lo recuerdo mucho. De razón de nada.
¿De Mané? Sí, de Mané. Sí, él está Mané, bien. Mané. Está bien. Salúdeme, me saluda totalmente de allá del agua. Todo el grupo de Alto Rosario. Y saludes de Carbó, del que produjo esto. Realizó. Guillermo Carbó estuvo en esta región y hizo una investigación sobre tambora, les grabó a ustedes. Entonces ese trabajo se plasmó en un disco. Entonces yo vengo aquí a traerle ese disco. ¿El caballito es de quién? De Miguel Esparza. Ah. Hija del señor. El mamá. Mamá del señor. La mamá es celestina. La mamá del señor celestina. Ella se considera un tema tradicional. Sí. Cuando Carlos Vives lo grabó, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que ahí llegó él y lo grabó y lo que pasó fue que ese cassette lo grabamos nosotros, o sea, hicimos una grabación, o sea, cantamos allá en Tamalameque, entonces allá en Tamalameque es donde le dan esa canción a Carlos, pero diciéndole que este era juego de niños. No. Y que el caballito no fue tradición de juego de niños, porque sí hubo cantos de... Pero entonces el caballito la canción del caballito nació en una tierra que llaman aquí Playo Nuevo. Es donde llega la finada Miguelina, como ellos tenían trabajo allá, entonces ella sale para allá en un caballo que tenían ellos. ¿Ya entiende cómo es? Entonces ahí, como allá Playo Nuevo se anegaba, cuando había creciente, como decía ahora que hubo creciente, se anegaba, entonces se relajaba la tierra. Entonces ahí es donde llega y llevan el caballo allá con una aguadera, recogieron mango, llenaron la aguadera. El finado Nano, que era un vecino de ellos, llama Gratiniano, llega y le monta la aguadera de mango al caballo. Cuando ella jala el caballo, es donde el caballo mete la mano. Entonces ahí es donde llegó el caballo, ahí es donde el voce que llama, se acostó mi caballito, cuando el caballo cae se acuesta. Entonces cuando ya este caballo se... Que ya te va a parar, usted sabe que el caballo cuando está acostado y se va a parar, él pone las manos así. Entonces ahí donde pone ella, dice ella, se asentó mi caballito. Cuando el caballo se para, sale reculando, reculó mi caballito. Se encojó mi caballito. Se encojó. Tiene como sale cojo. ¿Sabe que le escuchaba yo mucho esa tambora? Me gustó mucho. Cántale, ¿sí? Pequeño, vaya a estar. Un pedacito, ahí. Que yo me canso ya. Sí, pero para el típico, esto nada más no es. Oye, esta sabra no es aquí, esta sabra es sabanera. Y la toca el ariacano para que yo me la aprendiera. Y la toca el ariacano para que yo me la aprendiera. Ya mirando, mi madre me puso rosa para ser tan desgraciado. Sabiendo que todas las rosas siempre viven de su hada. Sabiendo que todas las rosas siempre viven de su hada. Muchacha, peinate el pelo, mira cómo está tu hermana. Muchacha, peinate el pelo, mira cómo está tu hermana. Tirada de china linda como la reina de España. ¡Yeah, baby! ¡Yeah, baby! Este era cuando uno iba trabajando. Esta sabra era para cuando uno iba trabajando. Y entonces la alegría de él, bueno, la alegría de él mismo hacía gritar uno. Verdad. Viejo ya. O sea, ¿la zafra se hacía para qué, maestro? ¿Para qué cantaba usted la zafra? Dirección de los trabajadores. Sea dirección. Alegría. Para alegrarte, vea que yo le digo a usted que cuando uno le canta una sabra a los trabajadores, todo el mundo se alegra. Todo el mundo, ese. Eso es que te necesita un espero de una vez enseguida. Ah, machete, si lo que se iban a echar medio día, lo echaban en una hora. Esto eran cantos de vaquería, ¿no? No. De agricultura. Sabra, canto de vaquería. Trabajador. Grito de monte. Grito de monte, sí, agricultura. La tambora esta también. Para alegrar la jornada de agrícola. Uh-huh. También ese caballito me lo hicieron mucho a mí también, esa gente allá en Monpo. Y una tamborita de esas bien viejitas que ustedes se van por ahí. Cuénteme, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué?
Barranquilla. Ah, pero esta semana el oso que viaja. ¿No tiene seguridad? No, no tiene seguridad. Falta Manuel Espacio, hoy es un espacio. Aquí está el disco para que lo escuchen. ¿Quién me firma? ¿Quién firma? Maestro, ¿usted cómo aprendió a tocar tambora? Vea, señor, yo no aprendí a tocar tambora, fue que me gustó. ¿Sí? A mí me gustó la tambora, a mí me gustó tu baile. Yo iba con tambora, iba con cumbia. ¿Usted tocaba cumbia? Iba con mapalé, iba con guacherna, porque todo hay en los bailes. Sí, señor. ¿Y usted a quién le aprendió eso? Yo era que me gustaba y yo aquí habían gaiteros y tamboleros quien también le gustaban y poníamos cumbia para bailar. Ajá. A usted, o sea, en este pueblo había tradición de gaiteros. Sí, de gaiteros, había gaiteros. O de no, el gaitero se iba para el Sudán. Y allá teníamos que irlo a buscar a medianoche, puyado de ron.